el papel de los abuelos. Los abuelos representan un regalo muy especial para los nietos y para toda la familia, por lo que es necesario brindar la oportunidad a nuestros hijos de convivir y recibir tal herencia. El día de hoy me gustaría reflexionar con ustedes sobre los aportes tan especiales que hacen los abuelos a la familia. El primero de ellos, el cariño y la ternura que brindan los abuelos, potencian el desarrollo integral de los hijos. Es una expresión clara de amor y de afecto que sensibiliza a los nietos para aprender a amar. La ternura de los abuelos también humaniza a los padres y cónyuges, pues es un recordatorio constante y evidente de la gratitud y el amor. Esta relación debe cultivarse en ambos sentidos, por lo que resulta fundamental inculcar en los hijos el amor a los abuelos, más allá de la relación que se tienen con ellos como suegros. Sabiduría y consejos. En cierto sentido, los abuelos gozan del privilegio de la sabiduría, fruto de la experiencia, ya que el tiempo es un gran maestro. Los abuelos comprenden mejor el sentido de la vida y pueden alcanzar la sabiduría del corazón. Esto es una riqueza tanto para los padres como para los hijos, pues todos necesitan de la experiencia de los mayores. Ideales y valores. Los abuelos también son depositarios de la memoria colectiva y por eso son intérpretes privilegiados del conjunto de ideales y valores comunes que rigen y guían la convivencia social. Excluirlos o ignorarlos es como rechazar el pasado. Crecimiento y mejora. La transmisión de los valores, la cultura y la fe que se da de los abuelos a los hijos y de estos a los nietos no se limita a una acumulación de conocimientos o bienes, sino una verdadera transmisión de valores que ayuda al crecimiento integral de toda la familia. La transmisión de fe, sea cual sea la religión que profesa la familia, los abuelos son claves para que se viva de generación en generación. Habiendo mencionado la riqueza que los abuelos pueden aportar a la familia, es importante cuestionarnos cómo se les debe tratar, cuáles son las obligaciones para con ellos y qué es o qué no es verdaderamente deber de los hijos. Se les debe siempre acoger con respeto. Sabemos que la obediencia a los padres termina con la emancipación de los hijos, pero no el respeto que les es debido, el cual debe permanecer siempre. Procurar mantenernos cercanos a nuestros padres, pero también a nuestros suegros, darles afecto, visitarlos, tener detalles, escucharlos, preocuparse por sus intereses, buscar su opinión y consejo y fomentar estas actitudes en nuestros hijos. Procurar visitarlos en familia con frecuencia, acompañarlos al médico, invitarlos a la casa, llamarles por teléfono para saludarlos, entre otras cosas. Recuerdo, como vean tus hijos que tratas a tus papás, será la forma en que te tratarán cuando tú seas mayor. En la medida de lo posible, se les debe de prestar ayuda material y moral en los años de vejez, durante sus enfermedades y momentos de soledad o abatimiento. Debemos de valorar sus cualidades. Los adultos mayores pueden ofrecer un gran apoyo a los jóvenes que están empezando a vivir diferentes experiencias. Evitar criticarlos, hablar mal de ellos, de manera especial frente a los hijos. Para cultivar una buena relación entre abuelos, padres y nietos, es necesaria la cercanía, pero también los límites. Cuando no se respeta la autonomía y la autoridad de los padres y los abuelos pretenden actuar como padres en vez de abuelos, o cuando se trata inadecuadamente o abusa de los abuelos, surgen conflictos que afectan a todos los miembros de la familia, especialmente a los niños. Si los abuelos respetan la intimidad y autoridad de los padres, pueden ser los mejores aliados y ayudantes en la educación de los hijos. Recuerda, los abuelos son muy importantes en la familia. Soy Lucía Legorreta de Cervantes, presidenta de CEFIN, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Estoy a tus órdenes en Facebook Lucía Legorreta y en www.lucialegorreta.com. Hasta la próxima.